La capispuyu es una voz totonaca y proviene de los vocablos laca o leca, que significa rostro o cara, y piscuyu, nombre dado a un ave garrapatera de plumaje negro que predomina en la región y que se conoce comúnmente como piscuyo, de modo que la capispuyu sería algo así como cara de piscuyo o rostro de la ave garrapatera. Por tal motivo, el dueño mítico de esta danza tiene la forma de esta ave, de pico prominente y plumaje negro. Por esa razón, los danzantes llevan máscaras negras e indumentarias oscuras. Los totonacas de la sierra relacionan el origen de esta danza con el nacimiento de Jesús. Cuentan que antes de que él naciera todo estaba en completa oscuridad, y cuando nació, entonces amaneció en el mundo. Al darse cuenta de esto, los ancianos y los animales como el oso, el tlacuache y los piscuyos se alegraron infinitamente por disfrutar de la luz. En esta época hacía mucho frío y el recién nacido lloraba, así que los piscuyos, presintiendo que aquel niño iba a gobernar en el mundo, se le acercaron para confortarlo y venerarle con su baile. Le llevaron sonajas y extendieron sus alas para protegerle. Entretanto, el tlacuache fue en busca del fuego para calentar al niño. De regreso trajo una brasa enredada en su cola y por esta proeza es que ahora tiene su cola chamuscada. En otra versión se cuenta que para el nacimiento del niño Jesús, las personas se le acercaron disfrazadas de animales. Algunos con la finalidad de adorarle, le bailaron y le cantaron. Otras se acercaron para robarlo y matarlo, pero antes de lograr su propósito, todo se iluminó, por lo que amanecieron disfrazados y como castigo fueron convertidos para siempre en aquellos animales que representaban y se refugiaron en el monte. Aquellos que pitaron con flautas les quedó el pico largo, los que tenían máscaras se les quedó el pico corto y los que iban disfrazados de viejos fueron convertidos en guajolotes. Para ensayar se juntan ya sea en la casa del caporal o de algún músico, quien debe instalar un altar y ofrendar agua para el ave y aguardiente para tributar a los danzantes que ya murieron. Se enciende una veladora y se aromatiza con incienso. La presencia de una sonaja en el altar tiene el propósito de alegrar y complacer al niño Dios. Algunas personas comentan que a los danzantes de la capispuyu les está permitido danzar en el interior de las casas porque representan a aquellos animales que iban en plan de adorar al niño. En cambio, a los que iban con intenciones perversas y que son representados en la danza de los viejos o lacácolos, estos tienen que danzar afuera de las casas. Si bien es cierto que en los relatos de la danza de la capiscuyu se rememora el nacimiento de Jesús como niño Dios, posiblemente esta sea otra danza con reminiscencias de un pasado prehispánico que evoca la devoción y el culto a un Dios luminoso, pues no hay que olvidar que en la narrativa de muchos pueblos de México se halla esta relación de Cristo con el sol. Esta danza se presenta mayormente en comunidades de Cochiquiwi y Espinal. Inicialmente se presentaba el 24 de diciembre para festejar la Nochebuena y la Navidad. Sin embargo, de un tiempo a la fecha participan durante las posadas y se caracteriza por bailar adentro de las casas y en las capillas frente a las imágenes católicas, por considerarla una danza del bien. Y esto ocurre desde las 9 de la noche hasta la 1 o 2 de la madrugada, pues el contexto nocturno es el componente perfecto para recrear los acontecimientos del mito. Los grupos de la capiscuyu son conformados por danzantes varones que generalmente se distribuyen formando dos líneas, una representación de varones y otra de mujeres. Los varones visten de blanco y usan un chaleco negro, llevan una sonaja envuelta en un pañuelo y los distingue una máscara negra con pico de ave que representa al piscuyu. Las mujeres visten el traje tradicional iquexquemitl y se diferencian por cubrir sus rostros con una pañoleta, además de usar sombreros.
Como reforzamiento de esta idea, se dice que en el mes de diciembre los piscuyos se aglomeran en el suelo extendiendo las alas. Esto tiene sentido para los totonacos, pues ello significa que están protegiendo al niño Dios. Se dice que San José y la Virgen bendijeron al tlacuache por haberle dado calor al niño y en recompensa le concedieron gozar de 7 vidas. Por eso no es bueno matar al tlacuache, pues es el héroe mítico que calentó al niño Dios.